Celedón fue sede de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross el pasado domingo 6 de agosto de 2023. El generaleño Scott Vargas habló sobre cómo marcha el campeonato. Bueno, gracias por la oportunidad. Agradecer a mis patrocinadores Husqvarna, Motorex, Empresas Pretel, entre otras marcas que me tienen acá participando. Y muy bien, este año he tenido la bendición de disputar las primeras dos posiciones y bueno, aquí estamos. Hoy toca pista Las Lagunas y tratar de buscar un buen resultado, ¿verdad? Además, este año Vargas celebra la participación en fechas internacionales. Bueno, tuvimos el latinoamericano, que ese era muy, muy importante. Y he tenido la bendición de enfrentar carreras internacionales de muchísimo nivel. Entonces, por ahí han estado los retos y obviamente lo que es el campeonato nacional, que esa es la principal, ¿verdad? ¿Qué resta del campeonato nacional? Quedan alrededor de cinco carreras, las cuales vamos a disputar acá, creo que Jacobo, Rotina, Alajuela, entre otras. Entonces, no, tratar de sumar puntos importantes por el campeonato. ¿Cómo te sientes físicamente? Viera que muy bien, estoy muy, muy bien físicamente, mental. Estoy en un punto de mi carrera en la cual estoy muy feliz, ya que tengo el honor, como digo yo, de vivir el sueño. Correr motocross es mi trabajo y viajar por el mundo, ¿verdad? Entonces es una oportunidad que solo Dios me la permite vivir. Scott logró el tercer lugar en la MX1.